Eso que escuchaban recién era La Flor del Anhelo, tema que da título además al disco que finalmente permite tener ahí encapsulado el trabajo de más de 11 años de el dúo conformado por el músico, guitarrista, compositor y cantautor Juan Pablo Villanueva y la actriz y cantante Marcela Milia, quienes tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Marcela, Juan Pablo, ¿cómo están? Hola. Hola Antonella, bien, aquí estamos, muchas gracias por invitarnos. Gracias, Antonella. Aquí estamos muy bien. Bueno, Expectante ya. quizás ustedes las han visto por separado interpretando música. Juan Pablo es parte de la agrupación La Gallera, banda de culto de cueca con más de 18 años de trayectoria, y Jopo, el grupo chileno-mexicano que tiene como vocalista a Rubén Albarrán de Café Tacuba. A Marcela, yo la he visto muchas veces cantando en el escenario, es parte de la compañía de teatro La Provincia, además de colaborar en distintas otras agrupaciones teatrales, y siempre es un placer verla, escucharla, y ahora es muy bonito poder tener este trabajo en conjunto ya grabado. Y además me imagino, Marcela, Juan Pablo, que tiene también todo el peso del florecer, ¿no? La flor del anhelo después de este invierno de 20 meses sin música en vivo, sin teatro. Contemos un poco lo que ha sido dar a luz este disco en estas circunstancias. Bueno, sí, en realidad es un reflorecer porque, claro, todo este tiempo de la pandemia ha sido muy difícil para nosotras, las artistas y los artistas. Y este disco también, pero por otro lado, claro, parar el ritmo que llevábamos antes de la pandemia, también fue un regalo porque fue un espacio que se abrió para poder componer, para poder ensayar y para abrir ese espacio creativo, un poco difícil con el hijo chico y la casa que se transforma en colegio y todo, pero de alguna forma nos dio ese tiempo para poder darnos el espacio de la creación, que con el ritmo, por lo menos del teatro, es muy difícil, porque es muy ajetreado, uno corre de un ensayo a otro y es muy loco. Eso. Juan Pablo, cuéntanos un poco respecto al proceso de grabación y de postproducción de este libro, de este disco, luego creo que me cuenten respecto a la selección. Ya, mira, bueno, obviamente la pausa de 20 meses sirvió para entre otras cosas, aterrizar las canciones y empezar a componer, porque nosotros partimos hace 11 años. Bueno, como nuestra relación que partió hace 11 años y partió también como ligada a la música, ligada a la cueca. Y en ese momento siempre como que surgían por parte del teatro la necesidad como compositiva, ¿cachai? En este caso con Rodrigo Pérez, a través de la Marcela yo conocí al Rodrigo Pérez, al director, y él me empezó a pedir canciones para las obras de teatro, en particular una que se llama Los Perros, de Leana Garró, una dramaturga mexicana. Entonces ahí yo compuse una canción que se llama Cuando el Sol Sale, compuse la música en la playa con la Marcela hizo la letra. Y como fue con una especie de pie forzado que dio como el pie, el abrir a la posibilidad en el tiempo de hacer una producción con Villamil y materializarla ahora para en estos meses desde el momento ya de la creación, después grabar, mezclar, masterizar todo el proceso que hacía hasta ahora, hasta hace poco, un proceso muy vertiginoso, muy rápido, pero en este tiempo se hicieron también las 13 canciones, dos que son de la tradición y 11 canciones que son de nuestra creación. El Sí, disco bueno, lo sí. grabamos acá. Juan Pablo estudió sonido también, él es sonidista, entonces lo hicimos en su estudio que tenemos acá en la Aquí, casa. en el Home Studio. Todos los superpoderes ahí reunidos, además, Todos claro, los superpoderes. es un disco que además tiene, por supuesto, esta intimidad familiar, este cariño, ¿cierto? Sí, es Pero súper además intimista, sí. tiene mucho cariño por la música latinoamericana, ¿no? Como decía Juan Pablo, son dos temas de la tradición y 11 de ustedes que están jugando ahí con la experimentación, pero también con las raíces. Hablemos un poco de cómo llegaron a esa sonoridad, qué es lo que los moviliza. Bueno, nosotros también nos conocimos en el contexto de la cueca, de la fiesta cuequera, de la llora seguidora de la gallera. Entonces también es algo que siempre nos ha gustado. Yo, por lo menos en el teatro, siempre trato de meter alguna canción tradicional, una tonada, una cueca. También es porque es algo que me interesa mucho y siento que hay que darle el espacio, ¿no? Porque tiene muy poco espacio para que aparezca, para que se difunda. Entonces yo en el teatro tengo como un súper objetivo mío como actriz, es siempre tratar de meter un poquito la cultura tradicional. Y bueno, y Juan Pablo, él aprendió a tocar guitarra por su abuela, que era cantora.
su abuela Berta, Sí. y ahora nosotros cantamos una tonada que ella cantaba, y también incluso sale la voz de su Sale la abuela, voz y de mi hay un abuela ahí. vals dedicado para ella también. Sí. Bueno, yo partí tocando música por mi abuela. En Chile la tradición como musical de la tonada y la cueca la llevan las mujeres. O sea, tradicionalmente se fue así hasta hace un tiempo. Pero el canto lo divino era y el humano era como dedicado al género como de los varones, ¿cachai? Eso ya cambió ahora, pero tradicionalmente fue así por siglos, ¿cachai? Entonces yo heredé la música, la cueca, las tonadas por mi abuela. Mi abuela, un día se quedó una guitarra en mi casa y mi abuela empezó a tocar. Yo no tenía idea que tocaba guitarra mi abuela, porque, bueno, tú cachai que no se hablaba mucho de tocar en esa época, ¿cachai? De tocar guitarra, era todo como, tenía todo un tinte así como estigmatizado. Entonces, yo era chico, mi abuela empezó a tocar guitarra y le dije, abuelita, toca guitarra, no sé, y ahí me empezó ya a enseñar cosas, empezó a transmitir como las tonadas. Y una de las tonadas está en el disco, se llama El Ingrato. Y aparece un vals también que compuse yo en piano, pero está basado en un vals que hizo mi abuela. Ella me abrió como el mundo de la música, y este disco tiene harto su espíritu en ese sentido, la creación. Bueno, después vino la gallera, las cuecas y todo el cuento. Y como tú bien dices, hay un gran amor por lo latinoamericano. Hay un foco muy fuerte con México. Yo creo que también se debe a la importancia cultural que tiene México en Chile en cuanto a la música, que se ve muy plasmado ahí en el disco. Claro, y también en, bueno, que Juan Pablo toca con mexicanos, que ha Sí, viajado mucho a también México eso. con Jopo. Y yo igual antes de conocer a Juan Pablo, yo estuve un año, me fui 6 meses a México, volví 3 años seguidos. Entonces hay harta influencia también mexicana. Hay tres temas bien Mexicanote, mexicanotes sí. O sea, en el digamos disco. que la ranchera es el género que más se escucha en este país. Fin, que Exacto. no lo tengan en la radio en Santiago, otra cosa, pero De otra está cosa. muy profundamente. Ahora hay una cosa que a mí, yo estoy bien fascinada con este tema, a lo mejor es la edad, no sé. Estoy pensando en las tradiciones musicales. Pienso que hace poco tiempo estuvo Belencha acá en el programa, el domingo La fui a acabo de ver. ver a Roberto Bravo tocar ahí con la Flor del Recuerdo, este homenaje a los Sí, boleros. qué Ayer estuvo bacán. Sara Correia aquí hablando de fado. Y me llama mucho la atención, Bonito. no sé si este renacer o esta mayor Sí. visibilización de la música de tradición y la manera en que músicos y músicas, creadores y creadoras contemporáneos y jóvenes están viviendo ahí, no solamente alimentándose para hacer cosas contemporáneas o nuevas, sino también para rendir tributo. Ahí está esta mixtura, ¿no? Que es muy bonita. No sé, pienso Un también en el disco de revisionismo, EGP. claro. Un Hablemos un poquito revisionismo. de qué les pasa a ustedes con esa raíz, con beber de ese lugar para crear. O sea, yo creo que también tiene que ver como con un proceso como de sociedad también, Vital, claro. como, no sé, yo miro el estallido social, como que se cumplen épocas, tiempos, ciclos donde nosotros como sociedad, el pueblo necesita buscar, necesita como, se cumplen esos ciclos donde tenemos que redefinirnos, ¿no? Como decir quiénes somos y en la tradición oral. En el folclore, en la música, en las tonadas, en la cueca, hay sabiduría, hay recuerdos, hay sentires que yo siento que son los que te permiten también poder decir, sí, soy chilena. Por lo menos para mí, que yo crecí en un contexto súper de izquierda, yo no sé, yo crecí estudié en el colegio latinoamericano, tengo una historia súper política donde para mí decir Chile era igual a decir horror. ¿Cachai? Entonces era como que yo crecí en un país donde no me gustaba pertenecer, donde yo no quería pertenecer. Y cuando me reencontré, yo personalmente, esta es mi historia, cuando yo me encuentro con las cuecas, con este movimiento, las tonadas y todo, digo, chuta, aquí hay un país al cual yo sí quiero pertenecer. Como a mí, por lo menos, encontrarme con eso ha sido devolverme la oportunidad de tener un país, de tener un pueblo, como con sabiduría, que con alegría, con fiesta, con profundidad. Y es algo que está ahí y que además es democrático, está disponible para quien quiera. Y hay métricas a las cuales tú puedes volver y tienen una sabiduría ya probada por muchos años. Entonces tú puedes entrar a esa sabiduría. Y ser tú mismo, porque en esa métrica tú puedes decir lo que estás sintiendo ahora, ¿cachai? Entonces yo siento que es como un regalo. Una vez la Fabiola, la chinganera, decía
que la tradición, que la gente dice, ay, hay que salvar la tradición, y en realidad la tradición nos salva a nosotros. Como bien decía la Fabiola, yo por lo menos me he sentido así, como ha sido un regalo para mí, como poder acceder a eso. Para Juan Pablo es diferente, porque él lo vivió desde familia, yo lo fui a encontrar, digamos. Hay como una historia, bueno, obviamente nuestra historia fue como fracturada, todos sabemos, como pueblo, pero en esos retazos que quedaron, quedaron en mi historia y en mucha historia de muchas amigas y compañeros también de la música en el folclore, una abuela, un tío, alguien que cantaba por ahí a lo divino, una abuelita que sabía una tonada, y quedaron como retazos y cosas que yo creo que la generación mía, que es la generación como que viene después de los viejos antiguos de Nano Núñez, del Pau, antiguo, Mario Catalán, de Pepe Fuentes, toda esta gente, María Esther Zamora, de alguna manera como que retomamos la posta de esa tradición, porque en esa época, estoy hablando hace ya casi 20 años, no estaban los discos en YouTube como están ahora, que están todos los discos, que hay hasta tutoriales para enseñar a tocar pandero, lo cual está súper bien, ¿cachai? Es parte de la tecnología que se ocupa ahora, no hay ningún pero entre medio, sino que ahora hay una generación que incluso es más joven, que hay chicas, hay mujeres que tienen 18, 17 años y son secas, ya saben tocar arpa. Toca las tonadas para arriba y para abajo, las cuecas, hay guitarristas muy buenos que están saliendo. Entonces, cada personaje que hay en la historia, en nuestra historia reciente, ha tenido una misión, y esa misión es como la de ir como retomando, como decía la Marcela, esta tradición que te salva, e ir proyectándola hacia el futuro. Y hay un gusto muy grande porque la identidad nacional es súper importante, la identidad del pueblo, como tener nuestra propia, ya como tal como tenemos la Violeta Parra, Víctor Jara, hay una tradición mucho más profunda que subyace ahí, que tiene que ver con nuestra forma de hablar, nuestras comidas, nuestra forma de pensar como chilena y chileno, que es particular también, tiene que ver con el territorio, con la poesía, con otras cosas, que yo creo que hay una reconciliación con eso. Si bien es cierto, no es tan masivo, pero nadie quiere que sea tan masivo, sino que cada cual de repente le toca una fibra sensible y se sumerge en este mundo. Sí, aunque yo no sé, yo no estoy segura, yo creo que es muy masivo, lo que pasa es que es muy inconsciente. No sé, pues pensaba el domingo cuando estaba ahí en el concierto, en algún momento tocan la puerta se cerró detrás de ti y todos cantando, no importa la edad que tuvieras, todo el mundo cantando. Y yo creo que hay algo a eso, y volviendo a lo que decía Marcela, ¿no? Esta idea de lo que nos trajo de vuelta la movilización, y yo lo he dicho muchas veces acá en el programa, yo siento que el corazón de la movilización era, no somos lo que nos han dicho que somos. Y se instaló durante la dictadura y los años que siguieron, ¿no? Esta idea de el Chile del Sanhattan, ¿cierto? Del alumno adecuado, del sector, ¿cierto? Del wannabe gringo y todas aquellas cosas, y un poco lo que yo siento que ha pasado, y en las movilizaciones también abrazar y decir, no, somos esto, somos quiltros, somos mestizos y somos hermosos en ese mestizaje. Claro, estamos en esa búsqueda. Y también lo que pasó en la dictadura fue como la estandarización del folclore también, que también como instaurar la cueca, como el baile y repollarla con esos repollos para bailar, que no está mal, sí, que cada uno lo viva como lo vive. Lo que pasa es que a lo mejor esos vestuarios, esos trajes, esas formas te alejan de eso. Si tú creces viendo eso, tú no te identificas con eso. Y la gente que baila cueca, cuando no sé, nosotros nos conocimos en el Romerito, una fiesta que hacíamos hace muchos Allá en años, Franklin. tú veías ahí unos panquetas con Moicano. unos moicanos rojos bailando cueca, ¿cachai? Y muy lejano a esta imagen como nacionalista, patriótica, que no tiene que ver con eso. ¿Sabes? Cuando el problema es como, fue como la hegemonía de eso, como el monopolio cultural de ese tipo de visión y de paradigma como Sí, folclórico. Como también, ahora y también consiste como la en. distancia, ¿no? Porque para bailar así hay que vestirse de cierta manera y hay que saberse los pasos de cierta manera. Yo me acuerdo mi impresión, la primera vez que fui al Guaso Enrique a ver Cueca Chora y me impacté además la sensualidad de la cueca. Yo nunca había O visto sea, eso así. Dirty Dancing, sí, es súper, súper, súper coqueto, súper, pasa de todo, sí. No, y además esta transformación de los cuerpos, me acuerdo había unas señoras grandes, así gorditas, ¿cierto? Y uno miraba la abuelita, la mamá, qué sé yo, y de repente saca el pañuelo, se pone a bailar y es como, ¿quién es este ser erótico que está ahí apareciendo, ¿no? Totalmente, sí. Y yo creo que hay Bueno, algo de eso también, en esa reivindicación de esas raíces.
Sí, Tiene, y sí. bueno, también la cosa que hablas de las edades es súper cierta. Yo en el romerito, en el guaso, pueden haber cabros de 15, de 13 y señoras de 40, de 60, de 70. También eso, como mezclar las edades, mezclar, porque en el fondo también es como este sistema que lo dice que todo tiene que ser de una forma, se juntan los jóvenes, se juntan, y todo así sectorizado, separado, y la cueca es una fiesta de todos y todas, ¿cachai? Como. Bueno, Y perdón, todos, todas son me bienvenidos. No, entusiasmé no, pero compartimos el entusiasmo. Solo recordar que estamos hablando con Juan Pablo Villanueva y con Marcela Mili, que son el dúo Villamili, que el próximo lunes 22, que además no es cualquier fecha, luego les vamos a preguntar por la fecha, van a lanzar su disco y cosa es muy importante, la entrada es liberada. Solo tienen que llegar al GAM a celebrar y a escuchar estas canciones. Ahora, hablemos de lo importante que es la fecha, 22 de noviembre. Además que esperamos estemos celebrando. Exacto. Eso, bueno, vamos a ir a celebrar o a llorar las penas porque es un día después de las elecciones presidenciales, bueno, las elecciones. Y es el día de Santa Cecilia, la patrona de la música, de los músicos y las músicas. Así que por eso elegimos este día. ¿Y qué va a pasar el lunes? Cuéntenos. Bueno, ese día vamos a mostrar nuestro trabajo musical, nuestro trabajo emocional. Nuestras canciones, va a ser una experiencia bien, un viaje, el disco está súper ecléctico, tiene hartos elementos, está bien psicodélico, bien tradicional a veces, se van a sorprender, les va a gustar mucho, van a escuchar a amigos y amigas que van a venir a acompañarnos en el baile, en la música. Sí, bueno, como dice Juan Pablo, vamos a presentar, vamos a abrir el proceso, vamos a mostrar las canciones que hicimos, son 13 canciones, 11 nuestras, dos tradicionales, tenemos músico acompañado, va a estar el Feña Farrios, el Cristian Macilla, que son de La Gallera, que nos van a acompañar en algunas, van a estar los amigos de La Nueva Imperial, que es una banda súper buena de folclore urbano, que nos van a acompañar en un foxtrot que es parte del disco. Van a ir también una amiga ahí a bailar. Pero sobre todo vamos a mostrar las canciones del disco. Y como bien decías, es gratuito, solamente hay que llegar. Es en la sala A1 y empieza a las 8 de la noche. Tienen que llegar un poquito antes porque va a ser por orden de llegada. Y si llega a haber mucha gente, podrían quedarse fuera. Claro, porque Oye. digamos que la A1 es una sala grande, es las salas que están ahí entrando el GAM a mano derecha si ustedes vienen por la Alameda, pero están, recuerden, con las medidas restrictivas, entonces por lo tanto no tienen 230, creo que son los asientos que tiene esa sala, sino que tiene la mitad. Entonces, 120 es el aforo, sí. claro, 120 es el aforo, así que tienen que llegar, por supuesto, con pase de movilidad, con su mascarilla, ¿cierto? Pensar que van a usar la mascarilla todo el concierto, pueden bailar cueca con mascarilla si quieren, pero no se Claro. pueden sacar la mascarilla porque en el GAM están siendo súper, súper estrictos, como debe ser en este momento respecto a las medidas sanitarias. Así que todos, todas, todos invitados a las 20 del lunes 22 en la sala A1 del Centro Cultural Gabriela Mistral. Es el lanzamiento de La Flor del Anhelo, este disco que reúne 13 canciones y 11 años de trabajo de nuestros invitados Marcela Mili y Juan Pablo Villanueva. Para cerrar, les invito a que sean ustedes los que despidan el programa presentando Por las noches del invierno, que es lo que vamos a escuchar ahora. Ya. Bueno, vamos a escuchar la cueca Las noches del invierno, Por las noches del invierno, que es una creación de Juan Pablo. Esta cueca, ahí van a ver la experimentación que hicimos. Y nada, ¿quieres decir algo? Disfrútenla, siéntanla, siéntan los espacios sonoros que se desarrollan en la canción, y nos vemos el 22, el lunes. Síganos en Instagram, arroba villa.mili. Eso, nos pueden seguir ahí, pueden seguir nuestra música, algunas canciones de nosotros están en Spotify. Gracias, gracias Antonella. Muchas gracias a la Un Universidad de placer. Chile por siempre estar ahí con las artistas y los artistas. Por supuesto, es nuestra misión y privilegio. Gracias Marcela, gracias Juan Pablo. Nos vamos entonces escuchando al dúo Villamili y volvemos mañana a las 10 para hacer un nuevo semáforo. Que estén bien. Chau. Gracias, chao. Gracias, chao.